Buenos días. Buenos días a todos. El Instituto de Física les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia. Saludamos a las autoridades que presiden este acto, la doctora Cecilia Nogués Garrido, directora del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Jesús Arenas Alatorre, secretario académico del Instituto de Física. La doctora Rosario Paredes Gutiérrez, coordinadora docente del Instituto de Física. Damos la más cordial bienvenida a los miembros del Comité Evaluador, a nuestros investigadores eméritos, a la comunidad del Instituto de Física y, por supuesto, a los familiares de los galardonados del día que hoy nos acompañan. Sean todos y todos muy bienvenidos. Para iniciar este acto, la doctora Cecilia Nogués brindará unas palabras a los estudiantes que inician el ciclo escolar 2023-2. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues es un gusto comenzar nuevamente un ciclo escolar y qué mejor que con nuestros académicos, nuestros estudiantes que se encuentran aquí. Como les digo, algunos nuevos, otros reincidentes, ¿no? Pero que todos comenzamos con nuevos proyectos, nuevas ilusiones, con las ganas de comenzar o terminar algún ciclo. Y este año particular, bueno, comenzamos ya con muchas eventos, con muchas cosas y, por supuesto, con mucha infraestructura nueva. Que apoya el trabajo de todos nosotros. Así que, pues, les damos la bienvenida a todos, a nuestros académicos reincidentes también, ¿no? A nuestros nuevos académicos, que ahorita los vamos a presentar, y por supuesto, vamos a tener una ceremonia en donde, pues, vamos a celebrar, pues, la entrega y el talento de nuestros estudiantes, y por supuesto la entrega y el talento de aquellos que los asesoran. Una entrega muy desinteresada, muy generosa, y sobre todo pues aquellos que en algún momento pues van a hacer nuestro relevo y van a estar aquí en algunos años, seguramente algunos de ustedes estarán por aquí. Entonces, para comenzar esto, pues yo quisiera presentar brevemente a la gente que los va a apoyar, a los nuevos estudiantes del instituto. Y quisiera yo, pues, que me ayudaran los jefes de departamento, si pudieran levantarse, para presentar al doctor Adolfo Cordero, que es el jefe de departamento de Estado Sólido. Gracias. El doctor Víctor Romero nos encuentra porque es un apasionado del pizarrón con gis blanco y entonces está dando clase, pero lo pueden buscar en nuestra página web y él es el jefe del departamento de física cuántica y fotónica. También tenemos al doctor José Luis Rubalcaba, que pues también es un apasionado de las reliquias y nos encuentra en este momento. Él es el jefe del Departamento de Física Experimental, pero sí se encuentra de este lado también el doctor Javier Miranda, jefe del Departamento de Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación. Muchas gracias. No veo a Rolando. Creo que no se encuentra. Es gente muy ocupada, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Rolando Castillo, él es el jefe del Departamento de Física Química. El doctor Saúl Ramos, aquí está, ay, bravo, que es jefe del Departamento de Física Teórica. El doctor José Guadalupe Pérez Ramírez, que es jefe del Departamento de Materia Condensada. Y el doctor Denis Boyer, aquí está, que es el jefe del Departamento de Sistemas Computacionales. Entonces, como ustedes vieron, pues tenemos 8 departamentos donde se hace investigación.
Ustedes en nuestra página web podrán encontrar infografías de lo que se hace en cada departamento, pero también pueden encontrar a todos los miembros del departamento, las líneas de investigación y demás. Porque, bueno, uno entra tal vez con una ilusión de hacer algo, pero pues a la mera hora tal vez le gusta otra cosa, ¿no? Y todo se va de necesidad. Para ayudar el quehacer, ¿no? De la investigación y la investigación, creo que lo más importante que hacemos es formar a nuestros estudiantes y formar a los mexicanos, ¿no? De nuevas generaciones con las herramientas pues que van a utilizar en el futuro, aquellas que desarrollamos aquí mismo y que no sabemos cómo y cuándo se van a aplicar, pero seguro se van a aplicar en la sociedad. También tenemos diferentes unidades de apoyo a la investigación. Varias de ellas están bajo la Secretaría Académica y entonces aquí tenemos al doctor Arenas, que es el secretario académico, ya se lo presentaron. Tenemos a la licenciada América Cortés Valtierra, que es la coordinadora de la biblioteca. Ella tiene un equipo de varias personas que apoyan aquí en la biblioteca. La biblioteca en este momento pues tiene pues un nuevo sistema de conexión inalámbrica, tiene nuevos espacios para que convivan varios, pocos, etcétera, para que puedan reunirse con compañeros, con sus asesores y demás. Y también en este momento tenemos equipos de cómputo que pueden ustedes solicitar en la parte superior de la biblioteca, muy importante, para que no tengan que viajar con sus equipos y demás. Entonces, creemos que eso pueden darles alguna seguridad en el transporte y demás, y que pueden trabajar aquí con nosotros, acá arriba, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, pueden preguntar por el PC Puma, y bueno, también les invito a que visiten la página con los nuevos servicios de autopréstamo, de libros y demás, y otras cosas que han puesto en marcha. Porque ya muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También tenemos pues la unidad de coordinación con la doctora Paredes, que ya la conocieron. Ella se encarga pues de muchísimas cosas que tienen que ver con los estudiantes asociados aquí a nuestro instituto, con organizar y las reuniones y los papeles cuando se solicitan becas, etcétera, que bueno, nuestro comité de docencia y el subcomité de superación académica revisa, ¿sí? Entonces, pues tiene a veces algo de trabajo, además de normal. También tenemos la unidad de vinculación, no sé si está por aquí Victoria. Bueno, Victoria no está, pero Victoria se encarga también de muchas cosas que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad de nuestros laboratorios. Tenemos laboratorios certificados nacionalmente e internacionalmente, y es muy importante para nosotros porque eso nos da estándares internacionales para poder comparar y dar servicios a otros lados, tanto en la parte de investigación como a parte de empresas o gobierno y demás. Y también ella hace mucho de los convenios de colaboración externos, internacionales, nacionales y de otro tipo o dentro de la misma UNAM. Tenemos el Laboratorio Central de Microscopía, aquí sí vi a Arturo, ahí está, Arturo. Arturo nos hace el favor de coordinar, el doctor Arturo Rodríguez nos hace el favor de coordinar el Laboratorio Central de Microscopía y lo hemos estado renovando de diferentes formas. Se renovó el cañón de electrones del TEM. Hace un tiempo, hace un año y fracción. Hay equipos nuevos para preparación de muestras, hay un laboratorio nuevo para la preparación de muestras y también tenemos ahora sesiones remotas. Entonces, no necesariamente tienen que ir al laboratorio o sus colaboradores también se pueden unir remotamente para ir viendo las muestras que se analizan
en el laboratorio, uno de los mejores laboratorios que tenemos en nuestro país. Así es. Muy bien. Tenemos la unidad de comunicación. Acá está Sofía, ¿no? Es la que nos ayuda a comunicar. Y está muy chiquita la letra, aunque yo la imprimí. Y creo que tú ya, ¿no? ¿Sí, no? Doctora de Andrés. Muy bien. Les decía yo, bueno, los estudiantes pues mucho tienen que ver con la coordinación docente y les pedimos que pues utilicen lo más posible el correo que les proporcionamos para que se enteren de todos nuestros eventos, de todas las oportunidades que pueden tener y muchas otras cosas dentro del instituto, así como los seminarios, coloquios. Tenemos un coloquio que se realiza el primer jueves de cada mes. ¿Sí? Ayer tuvimos uno muy interesante. Estamos como en una transición, cumpliendo 85 años en el Instituto de Física. Hace el 1 de febrero se hizo el Instituto de Física y Matemáticas y un año después se convirtió en el Instituto de Física únicamente. Entonces estamos en esa transición de cumplir esos como 85 años. Nos pues da mucho orgullo porque creo que pues la comunidad de física en México surge de aquí, la comunidad más antigua, y no solo eso, sino creo que muchas otras comunidades científicas pues se apoyaron para crecer a partir del instituto. Entonces vamos a tener varios coloquios alrededor de esto. También para apoyar el trabajo de todos nosotros, pues tenemos las secretarías técnicas, ¿sí? Entonces tenemos aquí al doctor Ordóñez, ¿dónde voy? Aquí está, que es el secretario técnico de cómputo y telecomunicaciones, que también tiene varias personas a su cargo y que le ayudan en todos estos servicios. No sé si anda por aquí Neftalí. Ah, está por acá Neftalí, él es el jefe de voz y datos, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenemos también la Secretaría Técnica de Desarrollo de Instrumentación del Taller de Instrumentación Científica a cargo del doctor Jaime Pérez. Aquí también estamos tratando de establecer nuevas normas para poder fabricar con la mayor precisión las piezas que se hacen en el taller. Tiene varias partes que involucran pues diseño, el taller mecánico, carpintería, soldadura, vacío, electrónica, ¿no? Y todo esto porque pues para hacer física pues necesitamos nosotros mismos desarrollar instrumentos para medir cosas que nos han medido, ¿no? Y o para llegar al límite a donde no se ha llegado en muchas ocasiones. También tenemos la Secretaría Técnica de Mantenimiento y Obras a cargo de la arquitecta Sofía Benítez. Entonces, si tienen alguna cosa, es que siempre hay muchas cosas que reparar, ¿no? Todos los días a todas horas, pues ya saben. Ustedes se pueden acercar como estudiantes a ellos o a través de sus asesores. Nosotros tenemos un sistema de tickets para poder atender a todos de una manera más efectiva, ¿no? Más eficiente, porque cuando nos paran en el trayecto, ¿no? Aquí dentro del instituto, pues se convierte en algo complicado mantener las solicitudes de 3, 4 o 5 personas, ¿no? Que va uno encontrándose. Entonces, es preferible que suban un ticket y lo pueden hacer a través de sus asesores, porque a veces pues, se funde una lámpara, pues por el estilo, ¿no? O hay cosas mayores, y por favor avísenos y con mucho gusto vamos a atender todo esto. Y finalmente, pues tenemos a la Secretaría Administrativa, aquí tenemos a la licenciada O'Reilly, que encabeza un equipo grande de varias jefaturas y personal.
Y bueno, con ella si tienen becas, viáticos, compra de algún equipo, ¿no? Muchas cosas. Es donde van a tener que ir. Muy bien. Bueno, ustedes podrán ver en la página pues, toda la gran cantidad de campos de conocimiento que tenemos, de líneas de investigación. Tenemos una página en donde hay proyectos de investigación de todos nosotros. Y como les decía, pues tenemos nuevos servicios de cómputo, ¿no? Tenemos servicios del PC Puma, de la red inalámbrica, que ahora ustedes se pueden conectar, caminar y prácticamente no se van a dar cuenta que cambiaron de antena. Multiplicamos por más de tres el número de antenas que teníamos y además con una tecnología que es de punta. Y se pueden conectar a RIU y se pueden conectar a EduRoam y a todos estos servicios. Y entonces uno puede ir a varios lugares de la UNAM y aquí mismo en el instituto y tener una conexión mucho, mucho más eficiente. Por supuesto, siempre se puede mejorar, ¿no? Todo es mejorable, todo es perfectible. Estamos todavía domando muchas cosas, ¿no? De la tecnología nueva, pero tenemos todo esto. Tenemos nuevos laboratorios, ya les hablaba yo del laboratorio de central microscopía. Y el laboratorio de preparación de muestras, pero también se han, ¿cómo se llama? Tenemos otros laboratorios y vamos a tener uno más. Y ahorita hablamos de esto presentando a la gente, a nuestros nuevos académicos. Entonces, nuevamente bienvenidos y me gustaría, pues ahora presentar a nuestros nuevos académicos, y ahí que me ayudan ahí para que vayan viéndolos acá y quien esté presente aquí, pues también. Entonces, digamos que estos son los últimos que han entrado en los últimos 3 meses aproximadamente, ¿no? Sí, aquí como tengo. Y comenzamos pues con la doctora Shunashi Guadalupe Castillo López, por favor. Sí. Bienvenida. Aquí pueden encontrar sus líneas de investigación. También tenemos a la doctora Rebeca Díaz Pardo, que posiblemente no está aquí, porque ella se va a incorporar el 16 de febrero, en unos días, se va a incorporar, pero la vamos a tener aquí. Ella se va a dedicar a cosas de espintrónica, de dominios magnéticos y de materiales topológicos desde el punto de vista experimental. También tenemos a Diego Mauricio Gómez, que tampoco se encuentra aquí, pero él se va a incorporar a partir de sí. Okay. Sí. Del 16 de marzo de este año. Tenemos al doctor Manfred Krauss. Muy bien, bienvenido. Él está, hace cuestiones de colisionadores hadrónicos y teorías efectivas para gravedad clásica. Habla muy bien inglés y alemán y está aprendiendo español, ¿no? Do you speak Spanish? No. Un poquito. Muy bien. Bueno, también tenemos a Manfred. También próximamente, en unos días, también se incorpora con nosotros el doctor Daniel José Marín Lambarri. Él, bueno, va a estar asociado al laboratorio de espectroscopía de masas, ¿no? Sí, por acelerador. El EMA, y haciendo física, ¿no? En este laboratorio y pues, con cosas de estructura nuclear y astrofísica nuclear. Vamos a poner esto.
yo creo, en las pantallas del instituto, pues para que los vayan conociendo, se vayan familiarizando con ellos y vayan viendo sus líneas de investigación. También tenemos técnicos académicos de nuevo ingreso. Por aquí nos estaba ayudando el ingeniero Jorge Pacheco. ¿Vas? Ah, aquí está, acá atrás. ¿Sí? Entonces, cuando no prende su computadora, pues ya saben a quién llamar, ¿no? Hay que asegurarse que esté nada más conectada, pero es primero. Y luego ya lo llaman. También tenemos, está asociado obviamente a la Secretaría Técnica de Cómputo y Telecomunicaciones. También tenemos al ingeniero Julio César de Castro Lara. No sé si anda por aquí Julio César. ¿Está ahí adentro? ¿No? Bueno. ¿Quién sabe? Es que me dicen una cosa por aquí. Está bien. Bueno, pero lo van a ver en las pantallas. Julio César, pues él tiene experiencia en cosas de redes, de movilidad, trabajó algunos años en Nokia, AT&T y cosas por el estilo, entonces él nos está ayudando con la parte de las redes. También le damos la bienvenida a Itzel Reina Morales, no sé si anda por aquí Itzel, ¿no? Bueno, Itzel, ella tiene experiencia en cuestiones de óptica y se incorporó al laboratorio de micromanipulación óptica, ¿sí? Y va a estar apoyando en el trabajo técnico especializado. Y finalmente también le damos la bienvenida al doctor Óscar Ovalle Encinia. Aquí está Óscar. Bienvenido, Óscar. Él se incorporó al Laboratorio Central de Microscopía, ¿sí? Entonces, pues ya conocieron a los nuevos integrantes también en este momento y les digo, pues vamos a ponerlos en la red. Entonces, nuevamente, pues les damos la bienvenida a este ciclo, ¿no? Escolar, un nuevo ciclo escolar y creo que continuamos con nuestra ceremonia para poder premiar a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación realizaremos la entrega del premio al concurso de carteles de Puertas Abiertas 2022. Cedo la palabra a la doctora Rosario Paredes, coordinadora docente, quien brindará una breve introducción del premio. El 26 de octubre del año pasado, en el marco del Día de Puertas Abiertas, tuvimos la oportunidad de recibir la visita de estudiantes de distintas edades, mayormente de licenciatura, todos ellos interesados en conocer la ciencia que se desarrolla en nuestro instituto. Como parte de esta jornada, se tuvo como en ediciones previa el concurso de carteles de divulgación. En este concurso, la idea principal es acercar a los visitantes con la física que se desarrolla aquí en el instituto, y para ello, los estudiantes asociados elaboran un cartel. El cartel no tiene exactamente que ver a fuerza con la ciencia que desarrollan aquí, pero sí con un tema de la física. Y se presentaron más de 20 carteles en el corredor frente al Peletrón. En ellos, los estudiantes asociados compartieron en forma verbal el carácter de divulgativo y que también, por supuesto, fue supervisado por sus asesores. El jurado evaluador que revisó los carteles, además de considerar la exposición verbal, consideró el contenido y la calidad del cartel, y por tal motivo se decidió otorgar los premios a los siguientes carteles. Quiero decir que ya el premio, el estímulo económico ya fue entregado porque fue una edición del año pasado, el 2022, pero bueno, hoy es el día para entregar los reconocimientos a los estudiantes. Entonces, el primer lugar es para el cartel titulado La Radiación Diaria, presentado por la estudiante Yesenia Huerta Juan, bajo la dirección de la doctora Gerda Macillón.
El segundo lugar fue para el cartel titulado No todo lo que resuena es oro, que fue presentado por el estudiante Jesús Emanuel Ortega Guzmán, bajo la tutoría del doctor Jesús Arenas Salatón. El tercer lugar fue para el cartel que se llama Gelatinas en Radioterapia, presentado por los estudiantes Esteban Arzaga Barajas y Paola Jazmín Guadarrama Huerta, también bajo la tutoría de la doctora Gerda Mastión. También, finalmente, el jurado propuso otorgar una mención honorífica al cartel Materia Activa y Movimiento Browniano, presentado por el estudiante Edmundo Ignacio Vázquez Aguilar, bajo la dirección del doctor Juan Rubén Gómez Solano. No se encuentra aquí Edmundo, pero sí su asesor. Felicidades. Procedemos con la ceremonia del premio Juan Manuel Lozano Mejía 2022. A continuación, el doctor Jesús Arenas mencionará la introducción del premio Juan Manuel Lozano Mejía. Buenos días a todos. Les voy a dar una breve introducción de este premio de la medalla y diploma Juan Manuel Lozano Mejía. Desde el año 2005, el Instituto de Física de la UNAM reconoce con la medalla y diploma Juan Manuel Lozano Mejía a los estudiantes que realizan los trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado más destacados bajo la dirección de un académico del Instituto de Física. Juan Manuel Lozano Mejía es sin duda un pilar de la física en México, amante de las matemáticas, la física y la universidad. Tuvo aportaciones muy valiosas para la conformación de instituciones y organismos esenciales para el desarrollo de la ciencia en México, como es la Sociedad Mexicana de Física y la Revista Mexicana de Física, la Academia de Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias, y el Instituto Nacional de Investigación Científica, que más tarde se convertía en lo que es el CONACYT. Una de las facetas más destacadas del doctor Lozano fue la de docente. Por muchos años participó entusiastamente en la formación de estudiantes, profesor de la Facultad de Ciencias por 57 años, apasionado de temas de enseñanza de la física, precursor de la Escuela Latinoamericana de Física, profesor de cursos de especialización y actualización de profesores de nivel medio superior, generador de materiales didácticos y de programas de estudio, partícipe del proyecto de creación de los colegios de ciencias y humanidades y muchos más. Por todo esto, el premio con el que el Instituto de Física reconoce a sus estudiantes y a sus asesores lleva el nombre de este grande de la física, Juan Manuel Lozano Mejía, que nos dejó el legado de una vida dedicada a la docencia, la investigación, la divulgación de la ciencia, la difusión de la historia de la física en México. La participación de los estudiantes asociados al Instituto de Física en el premio Juan Manuel Lozano Mejía ha sido año con año cada vez
más entusiasta. De apenas 7 candidatos en el año 2012, en el premio hoy se entrega participaron 72 jóvenes talentosos egresados de la licenciatura en física de la UNAM y graduados como maestros y doctores del posgrado en ciencias físicas y del posgrado en ciencia e ingeniería de materiales. Un jurado independiente para cada nivel reveló los expedientes enviados dotados de trabajo de tesis o protocolo de investigación y de envidiables currículos que incluyen varios artículos publicados en revistas de gran prestigio internacional y presencia importante en las mejores conferencias de cada año. Los ganadores del premio Juan Manuel Lozano Mejía no solo mostraron un desempeño destacado con estudiantes asociados al Instituto de Física, sino que demostraron sus grandes cualidades como representantes del desarrollo de la física y sus aplicaciones en nuestro país y en el mundo. Entonces, ese es el premio Juan Manuel Lozano. Gracias. A continuación realizaremos la entrega a los ganadores del diploma Juan Manuel Lozano Mejía, edición 2022, nivel licenciatura. Al físico Noé Osvaldo Rodríguez Rodríguez por la tesis Estadística de criptomonedas y un enfoque econofísico para la incertidumbre de portafolios de inversión bajo la dirección del doctor Octavio Miramontes Vidal. En su representación recibe Ricardo Montoya y bueno, su tutor, el doctor Miramontes. Los ganadores de diplomas Juan Manuel Lozano Mejía, nivel maestría, son la maestra Hatsiri Ábalos Grajales por la tesis Análisis estructural y químico por microscopía electrónica del dióxido de titanio, fase anatasa, obtenido por la técnica de electrohilado, bajo la dirección del doctor José Reyes Gaza. Pido una disculpa, me salté a otro diploma, nivel licenciatura. Al físico José Alfredo de León Garrido por la tesis Mapeos proyectivos en sistemas de varios qubits, bajo la dirección del doctor Carlos Francisco Pineda Zorrilla. Regresamos con los diplomas nivel maestría. A la maestra Saori Andrea Canseco Jiménez por la tesis Límite de rapidez cuántico en sistemas fermiónicos enredados, bajo la dirección de la doctora Andrea Valdés Hernández. El maestro Alberto García Rodríguez por la tesis Extracting Real Social Interactions from a Debate of COVID-19 Policies on Twitter, The Case of Mexico, bajo la dirección del doctor Rafael Ángel Barrio Paredes.
al maestro David Godos Valencia por la tesis Estudios experimentales de la desintegración beta del 46MN y su conexión con supernovas debidas al colapso del núcleo estelar, bajo la dirección del doctor Luis Armando Acosta Sánchez. El maestro Gustavo Pacheco Guevara por la tesis Breast Glandular Tissue Volume and Volumetric Glandular Radio Using Dual Energy Mammography bajo la dirección de la doctora María Esther Brandán Siqués, quien recibe ambos diplomas. A continuación mencionaré los ganadores de diplomas Juan Manuel Lozano Mejía a nivel doctorado. El doctor Ariel Zúñiga Reyes por la tesis Study on Dark Matter Argue Interactions with Effective Field Theories and Non-Thermal Halo Components Using the DEAP 3600 Experiment bajo la dirección del doctor Eric Vázquez Jauregui. La doctora Alma Lorena Marcos Víquez, por la tesis Propiedades electrónicas de nanoalambres y monocapas semiconductoras binarias, bajo la dirección del doctor Luis Antonio Pérez López. La doctora Carmen Cecilia Salinas Fuentes, por la tesis Preparación de superficies nanoestructuradas por las técnicas de litografía con nanoesferas e irradiación iónica y el estudio de sus aplicaciones optoelectrónicas, bajo la dirección del doctor Juan Carlos Chang Wong. El doctor Jorge Alberto Peralta Ángeles por la tesis Analytically Supported Optimal Design of Hybrid Photophonic Plasmonic Crystals Using Machine Learning Algorithms bajo la dirección del doctor Jorge Alejandro Reyes Izquierda. El doctor Javier Mas Ruiz por la tesis Estudio de reacciones nucleares a bajas energías en México, bajo la dirección del doctor Efraín Chávez Lomelí, recibe en su nombre David Godos Valencia.
por el doctor Guillermo Reyes Valencia por la tesis Espectros ópticos de elastómeros colestéricos híbridos, bajo la dirección del doctor Juan Adrián Reyes Cervantes. El doctor Miguel Pérez Flores por la tesis Identificación de pigmentos por técnicas multiespectrales bajo la dirección del doctor Óscar Genaro de Lucio Morán. Continuamos con la entrega de las medallas Juan Manuel Lozano Mejía 2022. Para el nivel licenciatura, la medalla Juan Manuel Lozano Mejía es para el físico Brandon Alejandro Reyes Ferrer. Cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de físico en su modalidad de titulación por tesis con el trabajo Transiciones activadas técnicamente de partículas brownianas en fluidos viscoelásticos, bajo la dirección del doctor Rubén Gómez Solano del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física. Durante su licenciatura, publicó como primer autor los resultados directos de su tesis en un artículo en la revista Physical Review Letters. En su trabajo, investigó de manera experimental y teórica el proceso de escape de una partícula browniana en un potencial óptico metaestable a través de una barrera energética cuando el medio fluido en el que se encuentra inmersa es viscoelástico, el cual presenta propiedades mecánicas tanto de líquido viscoso como de sólido elástico, encontrando transiciones activadas térmicamente con tiempos medios mucho más cortos a los esperados en fluidos puramente viscosos. Dicho estudio permite comprender mejor las modificaciones a la teoría clásica de escape de Cramer en situaciones en donde la dinámica es no markoviana, lo cual es de gran relevancia en una amplia variedad de sistemas mesoscópicos con paisajes complejos de energía. Actualmente es estudiante de la maestría en ciencias del posgrado en ciencias físicas en el Instituto de Física bajo la tutoría del doctor Juan Rubén Gómez Solán. Muchas felicidades. Cabe resaltar que el jurado definió otorgar la medalla al físico Reyes Ferrer debido a que el problema de investigación y las estrategias de resolución se presentan de manera lógica, simple y coherente. El lector puede fácilmente percatarse de que el alumno entiende bien la física del problema y además es capaz de transmitir de manera clara las ideas y de que el trabajo presenta un alto grado de creatividad. Muchas felicidades. Para el nivel maestría, la medalla Juan Manuel Lozano Mejía es para la maestra Fernanda Hernández González, quien realizó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente se graduó con mención honorífica en la maestría de ciencias del posgrado en ciencias físicas de la UNAM bajo la tutoría del doctor Alejandro Pérez Riascos en el Instituto de Física. Durante su maestría publicó un artículo como primer autor en la revista Physical Review. En su trabajo de investigación, estudió fenómenos de transporte en sistemas complejos modelados por redes y el efecto que tiene el inicio estocástico a múltiples nodos de una red.
Los métodos desarrollados aportan al entendimiento de fenómenos de transporte con reinicio en física estadística, con aplicaciones en el modelamiento de rutinas en la movilidad humana, en ciudades y en la detección de patrones en ciencia de datos. El jurado definió otorgar la medalla a la maestra Hernández González en virtud de haber realizado no solamente un trabajo de tesis destacado, sino de contar hasta el presente con una trayectoria académica sobresaliente como estudiante. Consideraron que Fernanda Hernández González es merecedora de la medalla debido a esto, a su tesis de maestría 2022. Hacemos entrega de la medalla Juan Manuel Lozano Mejía a nivel maestría a la maestra Fernanda Hernández González por su tesis Random Walks on Networks with Stochastic Reset to Multiple Nodes, bajo la dirección del doctor Alejandro Pérez Díaz. La medalla Juan Manuel Lozano Mejía a nivel doctorado es para el doctor José Gabriel Mercado Vázquez. El doctor José Gabriel Mercado Vázquez estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, en el Instituto de Física, se graduó de la maestría en el posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM, recibiendo la medalla Juan Manuel Lozano Mejía para ese nivel en 2019. Continuó sus estudios de doctorado en ese posgrado bajo la tutoría del doctor Denis Boyer y concluyó en agosto de 2022. Durante su doctorado publicó 6 artículos como primer autor, incluyendo una carta en Physical Review Letters. Su trabajo de tesis desarrolla estudios teóricos sobre los tiempos de reacción de una partícula browniana en medios que fluctúan en el tiempo, por ejemplo, cuando existe un sitio de reacción que solo se encuentra reactivo de manera intermitente. También demostró que al aplicar potenciales confinantes intermitentes sobre una partícula difusa, se puede minimizar el tiempo para alcanzar un sitio específico. Actualmente, Gabriel es investigador postdoctoral de la Pritzker School of Molecular Engineering de la Universidad de Chicago. Es árbitro de varias revistas y ha recibido durante su doctorado una distinción por su arbitraje para la revista Journal of Physics Communication. El jurado definió otorgar la medalla al doctor Mercado Vázquez debido a que la tesis aborda el estudio de búsquedas aleatorias en entornos intermitentes, desarrollando diversas técnicas matemáticas, obteniendo resultados importantes que pueden tener aplicaciones en diversos campos y que dieron lugar a 6 publicaciones en revistas invitadas, entre las que destaca una en Physical Review Letters. Hacemos entrega de la medalla Juan Manuel Lozano Mejía a nivel doctorado al doctor José Gabriel Mercado Vázquez por su tesis Random Searches in Intermittent Environments, bajo la dirección del doctor Denis Clerbollet. Con esto concluimos esta ceremonia. Muchas gracias a todos ustedes por haber formado parte de ella.